Bajaremos en unos segundos. Pero todos los asientos están vacíos. Tranquila. Lo que pasa es que este es el lugar favorito de mamá. Cuando iba en bachillerato, viajaba al colegio en este tren. Es uno de mis recuerdos más valiosos. Viví momentos muy especiales en mi corto viaje al colegio. Esta soy yo, la estudiante de segundo año. En esos días, nos decían las mujeres carnívoras. Pero antes, yo era una chica herbívora. Él tiene el uniforme de nuestra escuela. Seguro va en tercero. Me pregunto, ¿por qué nunca toma asiento si todos los lugares están disponibles? ¡Ay! ¡Seguro ya vio que lo miraba! ¡Volteó a verme! Muy bien, hora de calmarse. ¡Pero no puedo dejar de verlo! ¿Qué quieres comer? ¿No quieres pastel? Sí, me encanta la idea. ¿Es él? Ese es el chico que veo todos los días en el tren. ¡Sí, es él! Misaki, ¿qué sucede? Hay que ir a casa. Sí. Los de tercero, vengan aquí. Entonces iba en tercero. Misaki, ¿hay algún muchacho que te está gustando en el equipo de atletismo? No es lo que crees. Es solo que hay un chico que veo en el tren todos los días. Y siento curiosidad de conocerlo. ¿Sientes curiosidad? ¿Quiere decir que te está gustando? ¿Es eso? ¿Quién? ¿Cuál de todos? Ya te dije que no es lo que crees. ¡No me lo enseñas! Qué triste que nuestras vacaciones casi acaben. Y no es justo, no he conocido a nadie especial. Estoy muy triste ya que no he podido verlo durante las vacaciones. ¿A quién? ¿Al muchacho del equipo de atletismo? Entonces, dile que te gusta cuando empiecen las clases. Por supuesto que no, creo que jamás se lo diría. Pero si no tomas la iniciativa, no va a pasar nada. Sí, ya sé, pero no sé bien qué hacer. Yo tengo una gran idea. Él siempre se pone en la misma posición en el tren, ¿no? ¿Qué tal esta idea? Él siempre está aquí. Y él se toma de la agarradera. Así que sugiero que tú te pares aquí. ¡No! ¡Sería imposible! ¡Tú tienes que hacer algo! O si no, no pasará nada. Estás loca. Se acabaron las vacaciones de verano y empezó el segundo semestre. Tomé el consejo de mi amiga y decidí
colocarme un poco más cerca de él en el tren. Sé que siempre toma la misma agarradera. Así que decidí acercarme a donde siempre se coloca él. Podría haber oportunidad. Podría notarme. ¡Sí! Como lo predije, se colocó en el mismo lugar. Un momento. Siento que soy como la mujer araña, preparándome para atraparlo. Estoy demasiado cerca de él y no puedo mirarlo de forma casual. Desde esta distancia sería demasiado obvio si volteo a verlo. Pero hice un enorme esfuerzo para acercarme más a él, así que no voy a renunciar. ¿Qué? ¿Volteó a verme? ¿O no? ¡No puedo creerlo! Mi segundo año pasó muy rápido y había llegado la hora de graduarse y de despedirse. Hoy es mi último día de tren con él y de poder verlo. Qué tristeza, tu amigo se va a graduar el día de hoy. Sí. Hoy tienes que decirle lo que sientes. No voy a decírselo. Pero aún no he logrado hacer nada. Tengo el corazón roto sin haberlo intentado. De decirle todo lo que sentía por él. Ni siquiera me atreví a hablarle. Y ahora él ya se graduó. Había comenzado el nuevo año. Subí de grado en bachillerato. Y como siempre, abordo el mismo tren en la misma estación. Después de que él se graduó, jamás volví a verlo en el mismo tren otra vez. Aquí era el lugar donde siempre se paraba. Cuando me paro aquí, siento como si de algún modo estuviera conectada a él. Y he decidido que me pararé en este lugar de hoy en adelante. Misaki, aún sigues sin poder olvidarlo, ¿verdad? No, no tanto así. Pero creo que aún extraño verlo. Misaki. Quedé dormida, terminé abordando
un tren distinto al que normalmente uso. Parece mucho a... ¡Esperen, sí es él! ¡Ah, ¡Oh, no! ¡No puedo creerlo! ¿En verdad me está pasando? ¿Qué debería hacer? ¡Yo estoy invadiendo totalmente su lugar predilecto! ¡Ay! ¿Se colocó donde siempre me colocaba yo? Y extrañamente... ¡Cambiamos de lugares! ¡Soy toda una estúpida! ¡Oh, idiota! ¿Debería moverme discretamente y cederle el lugar que le corresponde? Sin mencionar que se ve guapísimo sin uniforme de la escuela. Me sentí avergonzada, pero a la vez emocionada por verlo de nuevo. Aunque me siento culpable por haberle robado su lugar. Buenos días. Buenos días. Misaki, llegaste muy tarde hoy. Sí, me quedé dormida y perdí el tren. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Pasó algo extraño. ¿Qué? ¡En el tren! ¡Yo volví a verlo! ¿Es en serio? ¿Y eso? No tengo idea. ¿De verdad? ¿Tal vez ahora logres reiniciar tus citas en el tren con él? ¡Sí! Y lo decidí. Si vuelvo a verlo, ahí voy a encontrar el valor para hablar con él. ¡Te lo prometo! Eso es, Misaki. ¡Al fin estás haciendo algo! ¡Sí! Creo que esta es la gran oportunidad que le rogué a Dios tener. ¡Qué emoción! Eso, amiga. Muy bien, chicos. Empezamos clase. Tomen asiento todos. Hoy he decidido volver al lugar que había tenido antes en el tren, porque creo que ese lugar le pertenece a él. Siguiente parada, estación Nishiyama. Quizás debería avanzar un lugar más cerca y así lograré hablar un poco con él. ¿Pero qué es lo que le dirás, tonta? Ya estoy demasiado nerviosa con solo empezar a pensar en eso. ¿Qué? ¿Él también avanzó un lugar hacia mí? En este instante... quedan solo 3 lugares de distancia entre los dos. ¡Wow! ¡No puedo creer lo cerca que está hoy de mí! Es muy poca la distancia y no tengo ni idea de qué voy a decirle. Apuesto a que el ranking de mi horóscopo para hoy es el número 1. ¿Qué? ¿Qué es lo que acabo de hacer? ¡Qué vergüenza! ¡Ay, no! ¡Ya se va! ¡Es como... estar en una escena de película! ¡Por favor, no te vayas! ¡Mi único príncipe está yendo a bordo de ese tren! Moveré otro lugar más cerca de donde él está. ¡Ay,
diosa del amor, dame valor. ¿A mí? Finalmente la distancia que hay entre los dos ahora es cero. Esto no puede ser. ¿A esto se le llama una pequeña intervención de Cupido? Si las personas nos ven, definitivamente vamos a parecer una pareja. Buenos días. ¿Qué? ¿Qué? Si no estoy equivocada, él me dijo buenos días. Muy buenos días. Ya me gradué, así que ya no soy superior a ti. Es cierto. Aunque ya te graduaste del colegio, tú siempre serás un superior. Es verdad. Es bueno verte. Ya pasó un tiempo. Sí. Y me di cuenta que cambiaste tu horario del tren. Trabajo en una compañía llamada Nivel 5 en Fukuoka. Es por eso que tomo este tren. ¡Ah, ya entendí! Finalmente tuve oportunidad de hablar con él. Pero solo era un viaje de dos estaciones que se me había otorgado. Imaike, la siguiente parada es la estación Imaike. ¡Ay, por desgracia ya llegamos! Es cierto, qué momentos felices como este pasan en un abrir y cerrar de ojos. Diviértete en el colegio. Estudia mucho. Sí, y que tú también tengas un lindo día. No quiero dejar ir esto que ocurrió. Es algo único. ¿Qué? Anda. Ay. ¿Qué pasó? Yo quería preguntarte algo. Eres la experimentada de las dos, ¿no crees? Si tú fueras a tener una cita con un chico, ¿cuál sería un buen lugar? ¿Qué cosa? Misaki, ¿ahora ya te gusta un chico? Bueno, una cita clásica sería ir al cine en Kurosaki o ir de compras a Kokora. Eso suena algo ordinario. Quiero algo más romántico con él. Ay, Dios. Entonces preguntémosle a los demás. ¿Qué lugar recomendarían como espacio romántico aquí cerca? Enviar. Tenemos respuesta. Nuevo. Vayan al Titan Ride en Space World. Mi primera cita fue en el Parque Mekari en Mojiku Retro. La mía fue en Washoe en el Festival Un Millón de Veranos. En Oreo yo iría al Star Lane, al boliche o a comer el pollo con arroz. Yo recomendaría Suki San Udon. Vayan a Sarakura a ver el paisaje que hay. Es la mejor. Esto me agrada. Sarakura es una montaña con una gran vista. Suena bien. Suena a que será una cita maravillosa. ¿Sabes? ¿Alguna vez has estado en la montaña Sarakura? Sí, sí, claro. Escuché que ahí hay una vista de unos paisajes increíbles. Así es. Es la mejor vista nocturna al norte de Kyushu. ¡Qué lindo! Me encantaría ir allá. Jamás he estado en un lugar así antes. Y no quiero ir con algunas amigas, porque seguro irán con sus parejas. Hablando de eso, no he ido a la montaña Sarakura en años. ¿Te gustaría que fuéramos juntos?
¡Sí! ¡Sí, claro! En el verano, se alcanza a ver Space World y es bello verlo desde aquí. Ah, cuando veo el norte de Kyushu desde aquí, parece ser mágico. Sí. Toda esta vista lo hace mi lugar favorito. Lugares donde tuviste un recuerdo especial con alguna exnovia o... No es eso. Esta es la primera vez que vengo aquí con una chica. Entonces, ¿existe alguien que te guste? ¿Que me guste alguien? Yo no tengo novia, pero podría haber alguien que me guste. ¿Y a ella también le gustas? La verdad no lo sé. Pero creo que ella está sintiendo algo similar. Ah, entiendo. Sí sabes. Que yo no he logrado olvidarte desde la primera vez que te vi en el vagón del tren. ¿Podrías, por favor? Aguarda un segundo. Voy a continuar desde aquí, ¿sí? Siendo honesto, también estaba interesado en ti. Cada vez que se acortaba nuestra distancia, me latía el corazón. Si a ti te parece bien, ¿te gustaría salir conmigo? Se quedan ahí parados. Hay asientos vacíos en todos lados. ¿Ves estas agarraderas? Por eso mami y papi se conocieron. Así que es un lugar muy especial para nosotros. No tenemos que sentarnos porque tenemos esto. Desde que yo lo conocí en el tren,
En mi segundo año, estoy enamorada. Y estaré enamorada de él para siempre.